feliz, fin de semana perfecto. Pudimos ganar la pole, la carrera 1, la carrera 2, todo con mucha contundencia. Así que agradecerle enormemente a todo mi equipo, el equipo Chevrolet YPF. Hicimos el 1-2 en ambas carreras, así que feliz. Me quedo con aquel gesto cuando habías hecho el 1 en San Juan, que no tenía todavía la fortaleza que hoy tiene el equipo en el avance que ha tenido. Sí, hemos mejorado, seguimos evolucionando y bueno, obviamente hay que saber que si bien gané todo, ganamos todo perfectamente bien. Los principales rivales, que son los dos Renault y Rossi, también Santero, no estaban cerca. Entonces no hay que relajarnos, pero sí hay que disfrutar esto que tanto nos costó. No hay duda porque no hubo problema alguno, no hubo preocupación alguna en ningún momento. No, todo perfecto, el auto funcionó a la perfección, bien Lucho, y pudimos lograr un triunfo contundente, el 1-2 para el equipo hoy también, así que bueno, a disfrutarlo, pero ya quiero que vengan los 200 y ir a buscar y ganarlos también. Con la aspiración justamente que allí también te podés pelear, poner en la pelea del campeonato de un buen resultado. Es utópico, ¿no? Lo sé, pero quiero ganar en los 200 y quién sabe. Qué linda carrera que llevaron adelante con este público, entiendo que uno también lo disfruta mucho más. Sí, lleno el lugar, contento por Bernie, que bueno, obviamente... Sabés que terminó sin la dirección hidráulica, ¿no? Tres vueltas. ¿Sí? Qué garrón. Bueno, felicitarlo, realmente eso es un esfuerzo gigante y se merece el resultado. Es un gran piloto, buena persona, ya hace 3 años que compartimos equipo y obviamente todos queremos ganar, pero sabemos saber que a veces gana uno, a veces gana otro, lo importante es que gane Chevrolet. Gracias por el espectáculo. Gracias a ustedes.